Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Estamos aquí con Resident Evil 5 y vamos a continuar por donde habíamos dejado. Recordar que fuimos a por Jill, pero no estaba. Está under surveillance. I can almost guarantee she sent that BOW to eliminate us. You can ask her about that and about Jill once we find her. All right, let's find her then. Ah, no me acuerdo muy bien qué es lo que tocaba ahora. munición. Take it, Roger. Bueno, gente armada. Lo que faltaba. Pues va, me da que vamos a tener que ponernos ya el kit de antibalas. You grab it. Okay. You grab it. Okay. We'll be ready. Joder. Odio la gente con armas. Si son zombies, son zombies, tío. No les pongáis armas. Joder. Vas a morir hoy o mañana. Hostia, una granada. Che, macho, que no se morirán hoy, ¿eh? A ver qué hay aquí. Madre mía, va de rodilla en rodilla, Que dejes ya. Pesa. A ver qué hay aquí. Oro, mi pistola y una hierba roja. Venga, va. Bueno, se va, La chica lista, del grupo. Venga. Vamos todo esto, cargamos que no tenemos nada. Bueno. Hostias. Thanks.
Joder. I owe you one. Give me a come on. Use this. Vale. No sé si recordáis que las cegadoras los mata. Joder, macho. Cheva, cuando quieras ayudas, ¿eh? Hostias. Macho, asoma la cabecita, pequeño. Asoma la cabeza hoy o mañana. Vale. Asoma la cabeza. ¿Quién queda? Ahí está el otro. Vale, otro más. Lo que se ya ha muerto, ¿por qué dispara? Parece que ya está. Si es que esto es un asco, tío. Por eso, el 5 me fastidiaba el tema cuando disparaban. Pero bueno, es que en el 6 también hay de ese tema. Pero en el 6 lo bueno es que se puede disparar mientras estás andando. Es algo que está interesante. Y aquí pues no puedes hacer algo y limita mucho el tema del combate. Para atrás, para atrás. Madre mía, madre mía. Va por culo. Te apartas mejor, querida. Vale. Yo creo que ya vamos bien. ¡No! Ah, vale, vale, las has combinado. Es que digo, a ver si no las has combinado y me cago en su madre. Vale. Dinero, dinero. Venga. Roger. A ver, ¿hacia dónde íbamos? Que no me acuerdo ahora muy bien de esto. Albert. What? Shit, Wesker. I thought he was dead. Ay. Vale. Creo que ahora vamos a encontrarnos con unos cuantos leakers. A este le da igual, eh. Vamos a ir a toda hostia para no enfrentarnos a ellos. La la le, la le. Oh, la le. La la le. La la le. La la le. La verdad que esta zona estaba hecha posta para luchar contra ellos. Pero bueno. Se pueden esquivar. Si se hace bien. Vas a venir, querida. Gracias. Así no perdemos 10 minutos, porque realmente eso, entre que matamos a todos, son 10 minutos. Bueno, esta parte. Joder. Esto es un puto asco. 5, pedí papá. Cogemos esto. Cogemos esto. Vale. ¡Hostias! Que sí, muchos enemigos.
Joder, otra vez que no veo nada. Es que no se muere ni a la de 10, tío. Buah, espérate que ahora me han dejado ciego. ¿Qué hace ese? Vale, uno menos. Otra. Cago en la puta. No veo nada. Vale, se ha muerto también. ¿Este viene? Sí. Vale. You grab it. Okay. Joder. Puto danzarín. Vale, es que tenía ahí el cabrón. Pero nada, tío, antes le he dado en el pecho y aún así nada. Ahora vamos a pillar la munición esta, que nos hará bastante falta. Ah, mira, ahí hay cajas también. A ver si se va a coger la pistola. Vale. No pilla las balas de pistola esta chica. Menos hacer lo que tiene que hacer. Vale. Recargamos esto. Este ya está recargado. Recargamos el franco. Y la escopeta. Vale, venimos por aquí. Y Santas Pascuas. Hostia puta, qué cabrón. Ah, creía que la granada que había tirado era cegadora. Cuidado de que no os revienten esto. Cuidado con estos cabrones que nos revientan. Venga. Tiramos esto. Lo que no sé si no seguía gente. No, parece que no. Buah. Vale, a ver. Aquí había enemigos. Sí, pero... Bueno, mientras... Vale.
Tenemos el oro, munición de abano, la pilla está. Creo que aquí había otro emblema, sí, ahí está. No sé muy bien cómo se disparaba este emblema, pero bueno. Ahí. La pillé esta y a ver qué tenemos aquí. Franco nuevo. Ah, no, una metralleta nueva. Pues... bueno. La vas a pillar tú. Vale, sigamos. Vale, tenemos que restablecer la electricidad. Vale, pero eso será ahí. Buah, no me jodas. Ahora, buah, ahora vienen los bichos estos. En el 4 creo que estaban ya. No estoy muy seguro. Es que dan un asco. Hostia, ¿cómo los podemos...? No van a salir hasta que demos la corriente, así que... bueno, creo que si disparamos sí que salen, pero bueno, vamos a disparar. Missiles. Why would they need these, do you think? Maybe they're planning to start a war. ¿Vienes o qué? Come on, Roger. Es que no tiene espacio, tío. Buah. Cambiar. Come on, Roger. A ver si... más munición de pistola. Y aquí atrás. Más munición de pistola. Venga, va. Vale. Creo que eran invisibles. Ah, vale, que aún ha nacido, pues... ¡hostias! Vámonos cagando hostias, porque estos me acuerdo que te podían matar de un toque, si te pillaban. Así que... aléjate. Joder, qué pesado este bicho. Qué asco de bicho, de verdad, ¿eh? Vale. Cabrón. Hostias, ahora tenemos que tener mucho cuidado. Que estos tíos se podían levantar. Venga, 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 venga. Va, bien. Venga, a ver qué hay aquí. Munición de pistola. Pille ya. A ver qué más hay por aquí.
Nada. Vamos, Eva, a ver qué nos depara el futuro. Bueno, nos toca otro boss. Y la verdad es que este es puñetero como el solo, ¿eh? You grab it. Roger. Buah. Cambiar por... Give me your machine gun. Gracias. ¿Cómo hacemos esto? Es que no sé cómo hacer esto, sinceramente. Es que este boss es muy puñetero, ¿eh? Os lo digo ya. Creo que por aquí había munición, si mal no recuerdo. Las cosas estas. ¿No? Pues me he equivocado yo. No me sonaba algo así. Come on, Roger. Come on. I can't right now. Se va. Planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. Wanitos resemble the BOW based on the progenitor virus. I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find that soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! Vale, hay que intentar, pues eso, hacer parecido a lo que hacíamos con el otro e intentar reventar a la cosa esa. Intentar reventar esa cosa es... Pero claro. Frame
full. You may resume use when ready. It's up to you! Burn that son of a bitch! A ver si pilla esto, entonces creo que le tenemos que quemar las partes esas que sobran. Pero bueno, ya la he cagado y he quitado dos de esos, pero bueno, a ver. No sé cuánto les hemos reventado, pero al menos le ha hecho bastante daño. Toma, por culo. Joder, pero vas a venir a ayudarme y se va para el otro lado. Se va para el otro lado la puta. Me va a matar. Adiós. Con el corazón. Nada, nada, que he muerto. He muerto, chicos. Pero bueno, no pasa nada. Ahora que sabemos que está Tebos aquí, podemos organizarnos un poco y ver las cosas que necesitamos. Por ejemplo, tú ya no necesitas esto. Tanta munición. Espérate, espérate. Tampoco necesitas esto. That's the same type of bioweapon that wiped out Alpha Team. Yes, but this one seems much more ferocious. That's it! That's the weak spot! Vamos a ver si podemos hacer algo con el bichardo este. A ver. You grab it. Come on. Okay. Come on.
You grab it. Roger. Por fin. Qué asco de bicho, macho. Creo que es uno de los bichos de Resident Evil 5 que más odio, de los bosses, porque realmente casi todos son fáciles, pero es que este, madre mía, qué asco de bicho. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Comentar qué os ha parecido. Y madre mía, cómo estoy. Comentar qué os ha parecido y eso. Y nos vemos en el siguiente episodio de Resident Evil. Hasta la próxima, chao.